llegar el sobrino. El sobrino de la familia. Aquí está toda su familia. ¡Feliz cumpleaños! Eso, saludo ahí el hermano Elia. Saludo ahí el hermano Héctor. Acompañándolo hoy en este día. Al sardino, a los 15 años. Estás conmigo, recibe de tu hijo que me diste tanto a cambio de nada. Solo si acaso te ofendí. Una se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga. Que ha sido mi ejemplo, mi guía, mi compañero, mi amigo, con el que hemos compartido grandes momentos, muchos años de nuestras vidas han estado unidos. Para mí no me quedan más palabras que decirle que muchas gracias por permitirme ser tu hijo, por haberme permitido compartir tantos momentos con usted. Usted sabe que yo lo llevo en mi corazón y que lo quiero mucho. ¡Aplausos! De mi parte, pues papá, que lo amo muchísimo, que gracias por ser mi padre, por estar siempre a nuestro lado, por habernos dado una familia tan maravillosa con nuestros hermanos, mi mamita Socorro y mi padre. Que lo quiero muchísimo, muchísimo. Yo creo que este es el sentir de todos sus hijos, nietos y bisnietos, de todos tus hermanos, sobrinos, que veo acá hoy, y todos. Lo amo, papá. Ser solecito para entrar por tu ventana. Sonría, los hermanos sonría, la hija sonría. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan. Apaga la vela antes de que enseñemos con qué. ¿Para qué? Querido hermano, qué felicidad estar hoy en estos momentos cumpliendo un año más que el Señor le ha dado y nos ha dado a nosotros para poder estar al lado tuyo. Hermano, la felicidad es inmensa porque somos la misma sangre, hermano. Y que el Señor Dios Todopoderoso lo conserve por muchos y muchos años más. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en este día 2 de junio, Señor, porque hace 80 años, a esta hora, Señor, de pronto mi madre estaría pegando ese grito, Señor, Padre bendito, como el que pegamos hoy, Señor, de alegría y de júbilo. Gracias, Señor, porque Él ha podido vivir en el trasegar de la vida, Señor, con altibajos, con bajonazos, Señor. Pero ahí va, Señor, Padre bendito, bajo tu santísimo control, bajo tu santísima voluntad, Señor, bajo tu santísima bendición. Gracias te damos, hermano, Padre bendito, porque un año más que lo tenemos, no sabemos cuántos muchos años más lo vaya a guardar el Señor. Que el Señor lo guarde de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades, le dé la sanidad, Señor, espiritual, y la sanidad física, y la sanidad integral, la sanidad económica. Gracias por sus hijos, gracias por sus nietos,
Gracias por toda su familia, por sus nueras, gracias por sus yernos. Gracias, Padre bendito, porque tú has sido bueno y bondadoso al permitirle cumplir 80 años, Señor. Bueno, con el frío. Con eso también se lo mandan a Milena. Bueno, un regalo ahí. Bueno, ella es por Sonia Armada, así que acá en cubre el hecho. Falta el cubre el hecho, vamos a ver. Ahí va el cubre el hecho. ¿Cuándo están ayudando a mi padre? Claro. Una camisa. ¡Bravo! ¡Oh, qué maravilloso! Hermosa. Muy bueno. Muy bien. De mi tía Irma y mi tío Loro. Vean. Camisa. Ya va. Muy bien. Muy bien. Sobre de mi tío Héctor. Sobre de mi tío y mi tía Hortensia. Y de mi tío Héctor y mi tía Avelina. Ah, bueno. Lluvia de sobre. Lluvia de sobre. El cumpleaños a mi abuelito. Yo estoy súper contenta de que Dios me haya plantado en esta familia, de que él sea mi abuelo. Y yo sé que Dios está derramando en este momento y en este tiempo una bendición muy especial, no solamente sobre la vida de mi abuelo porque está cumpliendo años, sino sobre todos nosotros porque estamos cumpliendo en este momento lo que dice la palabra. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, Lonito. Que Dios lo bendiga, que Dios le dé mil años más de vida, que el próximo cumpleaños podamos estar con usted, que Dios bendiga esta casa, esta familia, sus nietos, sus hermanos, sus bisnietos, en el nombre de Jesús lo quiero harto y pues gracias porque Dios lo usó para darme una mamá como la que tengo, que también es maravillosa, y pues saludos de mi hermanita que está en Venezuela, que lo ama harto. ¡Bravo! La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita.